Hola, buenos días. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a presentar aquí unas higueritas que a petición de José MM me mandó un mensaje para que hiciera un vídeo de cómo reducir la hoja de la higuera. Bueno, la higuera no es diferente a cualquier otro árbol. Todos tienen la misma. El sistema es casi el mismo para reducir la hoja. Lo que ocurre con la higuera es que tenemos un problema, que es un árbol de hoja muy grande. Tiene una hoja muy grande. Entonces tiene más necesidad de reducir la hoja que otros. Que otras plantas, que otros árboles, de otras especies. Pero se puede hacer, es posible. No es muy complicado tampoco, ¿eh? Lo que ocurre es que hay varios métodos, se utilizan mucho. Muchos métodos, ¿eh? Que casi siempre son los mismos. Pero yo utilizo, porque la gente utiliza mucho el desfoliado, ¿eh? Me voy a sentar porque si lo veis bien aquí, mucha gente utiliza el desfoliado mucho. Y la higuera solo con el desfoliado no es suficiente para reducir la hoja, porque luego vuelve a brotar otra vez y otra vez vuelve a sacar hojas grandes otra vez, porque es naturaleza de la higuera. Entonces, siempre nos va a sacar hojas grandes por mucho que desfoliemos y por mucho que podamos. Porque cuando podamos mucho, muy corta, hacemos una poda muy corta, la tendencia de la higuera es crecer más fuerte, brotar fuerte otra vez. Y entonces ocurre que los tallos se hacen largos, muy largos, como estos, ¿eh? Que estos tienen otra misión, ¿eh? Ahora los cortaremos. Los he dejado tan largos cuando se hacen los tallos son fuertes, la brotación es fuerte, hacen los entrenudos, ¿eh? Los entrenudos son muy largos, muy largos. Entonces hay que conseguir de podar corto, aumentar la ramificación y así les cuesta más a la raíz mandar fuerza para arriba fuerte porque hay mucho que alimentar, entonces el árbol se para un poquito. Y se consigue reducir la hoja de esta forma. Pero no es el sistema que se utiliza o que yo utilizo para la higuera, para reducir la hoja mucho más
de lo que se reduce con la poda y con el desfoliado, ¿eh? Bueno, he dicho antes con el desfoliado, hablando del desfoliado, la higuera es un árbol caduco, entonces no es conveniente desfoliarlo, ¿eh? Hacerle una defoliación total, no conviene a la higuera porque es un árbol caduco que se desfolia solo cuando le llega a su época. Ahora, a partir de finales de octubre, noviembre, tira la hoja toda y está desnudo durante todo el año. Por tanto, no es necesario desfoliarlo durante todo el año. Yo sí lo que hago es que cuando estamos en pleno verano, que hace mucha calor, hay mucha demanda de humedad, es quitarle hojas, muchas hojas, todas las hojas, y dejarle las dos hojas apicales para que el árbol siga creciendo y fortaleciendo el cepellón de abajo, que es lo más importante para cualquier bonsái. Pero para la higuera, mucho más todavía, es muy necesario un cepellón muy fuerte. Entonces dejamos estas ramas largas para que vaya enraizando, fuerte. Ahora las podaremos, luego volverá ya a tener una brotación nueva, mucho más densa, ¿eh? Y esto ayuda mucho también a reducir la hoja. Pero el sistema que utilizo con la higuera, que yo ya lo he hecho varias veces en varios árboles, ¿eh? Y he comprobado que la higuera que está trasplantada en un tiesto grande, grande, donde hay mucha cantidad de sustrato, donde la higuera se encuentra a gusto, está muy fuerte, entonces brota muy fuerte y la hoja la hace muy grande. Entonces, ¿cuál es el mejor sistema para mí para reducir la hoja de la higuera? Para mí y para muchos, pero hacen también como yo, supongo. Bueno, el mejor sistema para reducir la hoja de la higuera es retener el árbol mucho. No dejarlo crecer a su ancha, porque si no, siempre lo vas a acabar grande. Entonces el árbol hay que limitarlo, ¿eh? Mientras más limitado esté el árbol, mucho más reduce la hoja. Entonces, ¿cómo limitamos el árbol? Bueno, pues el árbol se limita primero poniéndolo en un tiesto más reducido, reducido, donde no tenga espacio para que las raíces tengan la capacidad de extenderse ni de abrirse, sino que las raíces se enreden todas casi casi en un punto donde no tengan espacio para esparcirse las raíces, ¿eh? Entonces estamos comprimiendo el cepellón y así reducimos un montón la hoja, ¿eh? La limitación del tiesto, ¿eh? Luego, este mismo sistema de reducción de tiesto, luego ocurre también, tenemos un problema que mucha gente coge la higuera igual que otros árboles, cualquier también otra especie, y lo que hacen es trasplantarlo cada año, cada año, cada 2 años. Entonces, si un árbol lo trasplantamos cada año, aunque lo tengamos en un tiesto ya reducido, cuando cortamos raíces, estamos dándole espacio abajo para que las raíces vuelvan otra vez a crecer fuerte y extender hasta volver a llenar otra vez el tiesto que tengamos en el botay. Hasta volver a llenarlo, las raíces están en libertad, tirando muy fuerte, entonces vuelven a sacar otra vez hoja grande. Entonces la higuera es un árbol que, si queremos tener hojas pequeñas, tenemos que tenerlo muy reducido en el tiesto. Y luego espaciar mucho el tiempo de trasplante. El tiempo de trasplante de la higuera, una higuera se puede tirar. Esta, por ejemplo, tiene una buena cepa, una cepa muy, 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 muy bonita, ¿eh? Y como podéis ver, una hoja muy pequeña. La hoja tiene, bueno, la más grande son las de las ramas largas que he dejado de sacrificio para que me forme más cepellón, justo para eso. Al tener más cepellón, está más comprimida y tiene más necesidad de dar, pero no tiene espacio, entonces la hoja se hace más pequeña. Yo, como referencia ahora, la hoja más grande de estas ramas de sacrificio, que le he dejado 2 hojas, al dejarle 2 hojas, estas 2 hojas se hacen más grandes al quitarle verde, al quitarle mucho verde, la hoja se aumenta y se hace más grande, pero
a pesar del largo de las ramas, la hoja no es más grande que un mesero. Si ponemos el mesero, es la más grande, tiene el tamaño de un mesero. Luego hay pequeñitas, muy pequeñitas, además son muy pequeñitas, que si comparamos esta hoja con el mesero, es un cuarto, un tercio del mesero. No llega ni siquiera a la mitad del mesero. Quiere decir que es muy, 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 muy pequeñita. Tiene hojas de 3 centímetros, 3, 4 centímetros de larga la hoja. Bueno, para mí, el mejor sistema para reducir la hoja y de cualquier otra especie es el mantener el árbol en el tiesto el máximo tiempo posible. Tenga en cuenta que el árbol puede estar en el tiesto hasta que empieza a levantar el sustrato y a sacar el sustrato por encima del borde del tiesto. Mientras el sustrato se mantenga por debajo del tiesto, por debajo del nivel del canto, del tiesto, el bonsái no tiene necesidad de ser trasplantado, de trasplante, no tiene necesidad de trasplante. Entonces estamos consiguiendo que al encontrarse tan reprimido y con menos espacio, tenga menos fuerza para sacar hojas grandes. Entonces lo que hace es defenderse y sacar hojas más pequeñas para poderse mantener vivo. Está vivo igual que si hace hojas grandes. Crece igual, pero el crecimiento es más lento, los entrenudos son más cortos, la hoja más pequeña, y es debido a el tiempo que lo tenemos. Es lo más importante para reducir la hoja en la higuera. Lo he probado muchas veces, y por mucho que desfolíe, por mucho que pode, pues si el tiesto, si el árbol se trasplanta cada año y se cambia de tiesto, vuelve otra vez a querer refortalecer la raíz y a querer brotar muy fuerte. Entonces, poda cuando toca, una vez al año, después de la caída de la hoja. Es cuando se hace la hoja, la poda. Luego, cuando llega marzo, abril, entonces cuando ya podemos reducir si queremos una yema más, en el corte que hemos hecho de poda, podemos reducirlo si queremos un poquito más, porque ya tenemos las yemas preparadas para que puedan brotar luego en marzo o abril. Entonces dejarla todo el año sin podar mucho, porque si vamos podando, 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 la planta tiene necesidad de brotar y de seguir creciendo mucho. Entonces, cuando la rama se hace un poquito larga, manteniéndola todo el año, llega un momento que no tiene tanta demanda debajo porque está limitado, y entonces lo que hace la rama es pararse un poco. Entonces, lo más importante, José, para reducir la hoja, el sistema más importante y más positivo es el mantener la planta mientras más tiempo posible dentro del tiesto sin trasplantar, sin hacer trasplante. Cuando la planta lleva, el primer año que hacemos trasplante, la planta crece muy fuerte. Cuando la planta ya se está limitando, tiene el tiesto ya limitado, la planta se para, y empieza a sacar hojas pequeñas. Entonces, tenerlo en el tiesto en vez de trasplantarlo cada 2 años, pues lo tenemos 4 o 5, esta higuera se puede pegar aquí 7 años, 10 años dentro de este tiesto sin necesidad de tenerla que trasplantar. ¿Y qué ocurrirá? Pues que cada vez habrá más raíces, cada vez la planta le costará más mandar savia arriba fuerte, entonces la planta lo que hará es sigue, sobrevive, pero con limitaciones. Limitada, limitar el espacio de. La higuera la sacamos ahora mismo de aquí y la ponemos en tierra, en un cacharro grande, o en tierra, pues se hace una higuera grandísima, enorme. Si la dejamos reducida aquí, mientras más tiempo la tengamos dentro del tiesto, sin trasplantarla, más pequeña se va a hacer la hoja. Ese es el sistema, es el mejor sistema, el más rápido, y casi casi yo diría que casi casi el único, porque las plantas reducen la hoja por falta de alimentación, no por falta de espacio para crecer. Y no por la poda ni por el desfoliado. La higuera es una cosa que se desfolia cada año sola. Por tanto, si desfoliamos, pero luego tenemos mucho espacio bajo,
donde sean raíces, va a volver a sacar otra vez una rotación muy fuerte y hoja muy grande. Entonces lo que hay es que limitarla. Así que limitar la... Si queréis tener hojas pequeñas, diminutas, porque ya aquí hay algunas hojas que son como una moneda de 2 euros, ¿eh? Más o menos el tamaño, no es más grande, ¿eh? Así que, y esta es una planta que está dejada todo el año, ya veis los brotes que tiene, tan larga la rotación tan larga que tiene, y como ya he dicho antes, la necesito para enraizar más, para hacer más fuerte este pelo. Y esto me va a ayudar a que la hoja sea más, cada vez más pequeña. Y bueno, trasplante, ya digo, aquí necesitará 7, 8 años, 10 años la higuera. Tened en cuenta que la higuera lo que quiere es humedad, pero tampoco en exceso. Pero porque la higuera sale en el agua. Ya veréis cómo salen dentro de los pozos de piedra, sale una higuera entre las piedras, en cualquier rendija de una piedra, sale una higuera, se mantiene, se hace una higuera grande, grandísima. Quiere decir que no, la higuera no necesita mucho espacio para sobrevivir y para crecer, sino que lo que necesita es la humedad necesaria, nada más. Pero espacio no exige mucho espacio. Como algunos he escuchado decir que la higuera necesita tiestos profundos, de profundidad, para que las raíces... Pero no. Para mí, yo no es... Mi experiencia me dice que no. Es todo lo contrario. Porque siempre tendremos, en un casero grande, siempre tendremos higuera con hojas grandes. Tiesto pequeño, trasplantarlo cada 7 o 8 años. Y no estoy diciendo ninguna barbaridad. Cada 7 o 8 años, ¿eh? Hasta que veamos que el sustrato empieza a salir por encima del borde del tiesto. Entonces está ya empujando, la raíz está empujando para arriba, suben, levantan el sustrato y entonces es el momento de cambiarla. Mientras tanto, no es necesario cambiarla. Después pega 6, 7, 8 años dentro de la misma maceta. Incluso 10 años, ¿eh? Sin necesidad, dándole la humedad necesaria, ¿eh? Y entonces tendremos una hoja muy, 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 muy pequeña, ¿eh? Así que ese, para mí, es el sistema mejor para reducir la hoja. He probado ya de muchas formas. Y ese es la que el que mejor resultado me da, es el mantener el árbol dentro del mismo tiesto mucho tiempo, ¿eh? Que se mantiene, la higuera se mantiene. No hace falta mucho sustrato ni mucho espacio, todo lo contrario. Menos espacio. Hojas más pequeñas. Este árbol, este que lo hicimos ayer, una unificación de 4 higueras. Lo hicimos el vídeo, antes ayer hemos hecho los vídeos de esta higuera. Bueno, esta higuera tiene la hoja también un poquito, bueno, la hoja es más grande, es un poco más grande, ¿eh? Del tamaño de esto, más pequeña que el mechero, ¿eh? Si comparamos el mechero aquí, ¿eh? El tamaño, no sé si se ve ahí, pero... ¿Eh? Es más pequeña que el mechero. Y es una higuera muy grande. Bueno, esta higuera más grande se ha convertido en una higuera grande porque son 4 unificadas. Entonces esta hoja que tiene ahora, la hoja más grande es como el mechero. ¿Eh? Máximo aquí. Mira, aquí está. Justo el mechero. Es la hoja. Esta es la hoja más grande que tiene ahora mismo. Bueno, pues este árbol lo voy a dejar todo el año aquí metido ahora para que refuerce el cepellón, para que haga un cepellón mucho más fuerte. Esta higuera el año que viene tendrá las hojas mucho más grandes que las que tiene ahora mismo. Pero es por el espacio que le he dado ahora, le he dado mucho espacio de sustrato para que me haga un cepellón muy fuerte. Me da igual ahora que brote fuerte, que saque la hoja más grande, es igual. La hoja, luego, cuando quiera reducirla la hoja, será cuando ya tenga el cepellón muy fortalecido. Luego empezaré a reducir la hoja y la reduciré reduciendo el espacio, ¿eh? Y manteniéndolo mucho tiempo. Mucho tiempo dentro del mismo tiesto, sin trasplantar, ¿eh? El trasplante hace aumentar el tamaño de la hoja. Una higuera que tenemos con hojas pequeñas, podemos llegar a hacerle la hoja mucho más grande cuando hacemos el trasplante. Bueno, y ahora, dicho ahora, vamos a darle una poda, aunque no sea todavía el tiempo, pero ya está, las ramas largas de sacrificio las vamos a cortar ahora, ya, ¿eh? Y para que empiece a prepararse para la nueva rotación. Solamente las 3 más largas que estaban de sacrificio. Las otras las cortaremos ya luego cuando ya se le haya caído la hoja y todo esto. Entonces, no vamos a cortar por la yema que queremos dejar. Yo quiero dejar la yema, la segunda, 1 y 2. Esta segunda yema será la que yo quiero dejar, pero ahora voy a cortar por 3. Dejar 3 porque no estamos todavía en la época
Y para que vaya preparando las tres, luego cuando llegue en marzo, entonces reduciré a dos para achicar un poco el ápice. Ahora voy a cortar por la tercera yema para quitarle ahora ya volumen y fuerza ya, porque ya hay un buen cepellón debajo. Por tanto, voy a despuntar nada más y luego ya reduciremos cuando llegue la hora. Da pena de quitarlo porque mira qué hojas tiene, qué hojitas. Da pena de quitárselas. Y son las más grandes porque son de las ramas de sacrificio. Entonces, para esta vamos a cortarla por ahí. Luego la reduciremos más. Y ahora, bueno, ya no le voy a quitar nada más. Simplemente, ahora se va a quedar como rama de sacrificio. Va a quedar esta pequeña nada más, que esta será la que luego continúe con el ápice. Y este será, pues, quedará una higuerita muy bonita porque tiene una cepa muy bonita, parece una piedra, la cepa, pero es la cepa de la higuera, claro. Pero mire qué hoja, qué hojita tiene. Y esto se consigue es manteniendo mucho tiempo la higuera en su entierro. Ahora os voy a mostrar otra que tengo aquí, en una roca, en piedra. Esta ya la he presentado antes. Veis también el tamaño de la hoja también, el tamaño de la hoja pues es muy 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 pequeño, muy pequeño, una hoja muy pequeñita, si le ponemos el dedo es que bueno, muy pequeña. Esta higuera lleva aproximadamente ahora mismo, desde que la puse aquí en la piedra, lleva pues unos 5 años aquí dentro. Tiene un nevari que mira qué raíces tiene. La higuera la puedes levantar la piedra cogiéndola por la higuera. Una higuera que pesa, una piedra que pesa mucho, bastante, pues podrías levantarla sin que se moviera la higuera al sustrato. Lleva, como ya he dicho, unos 5 años aproximadamente lleva aquí dentro, es cierto. No estoy exactamente seguro. 5, 4 o 6 años, más o menos aproximadamente. Es el tiempo que lleva dentro de esta. No pienso sacarlo de aquí. Hasta que no se salga el sustrato por encima del borde. Por muy limitado, si se limita la raíz no tiene espacio para poderse alargar. La higuera lo que hace es reducir el tamaño. Reduce el tamaño de la brotación. La brotación es más fina. Entonces la hoja, lógicamente, es mucho más pequeña también. Entonces, yo como experiencia mía, no como consejo, porque tampoco quiero aconsejar, porque hay gente que lo hace también de otra forma, utilizan otro sistema, aunque este sistema lo utiliza todo el mundo, es sabido por todos los aficionados al bonsái, es sabido que si reduce el tiesto y limitas el tiempo, prolongas el tiempo de trasplantes y lo mantiene, mientras más tiempo mantenga en el tiesto, más reducido va a ser, las rotaciones van a ser más reducidas, la hoja va a ser más reducida. Y entonces, por eso digo, es el mejor sistema que se puede utilizar para reducir la hoja de la higuera. Vale, esta está también una joven, una higuera de semilla. Esta es de semilla, me salió una macetita, una plantita pequeñita. La planté y bueno, tiene un nevari de raíces espectacular para lo pequeña que es. Y es pequeña, ¿por qué es tan pequeña? Esta higuera tenía que tener ya un tamaño 3 veces más del tamaño que tiene. Pero al estar dentro de la roca 5 o 6 años aquí ya, aquí dentro, pues se está haciendo vieja, pero muy fina, muy pequeña. Y no le dejo crecer tan fuerte como si estuviera en un tiesto amplio que tiene libertad para hacer lo que quiera. Hay que hacer un retoquito ahora, hay que cambiar un poquito esto del lápiz, hacer el lápiz aquí, pero tampoco quiero cambiar el lápiz por la piedra, por el pico de la piedra. Me gusta el pico de la piedra, que se vea dentro de lo que es el conjunto de las ramas. Se ve la piedra, es una piedra muy, 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 muy bonita. Es totalmente natural la piedra. Todo este labrado que tiene, este es un labrado natural, todo. Solo yo le he hecho el tiesto. Es una piedra muy grande, la he cortado y he vaciado el centro de la piedra y he hecho el tiesto en la piedra.
pero no deja de ser una piedra totalmente natural, ¿eh? Y mira qué hojitas más pequeñas tiene, ¿eh? Bueno, ¿qué quiere que te diga, José? Pues más, yo el sistema que utilizo es este. Ya digo, me parece muy bien todo lo que es el defoliado, lo que es la poda, mucha poda, mucha, pero para mí yo he llegado a la conclusión que la mejor y casi única forma para no volver a sacar hojas grandes es la limitación del trasplante. No hay que trasplantarlo el árbol. Hay que dejarlo en la higuera. Ten en cuenta, como he dicho antes, una higuera se cría dentro de una rendija, de una piedra. Una sola raíz que pueda filtrarse por una rendija de cualquier roca y pueda encontrar la humedad necesaria, la higuera se alimenta, se mantiene, ¿eh? Y crece. Así, por tanto, no es necesario que tenga mucho espacio ni es un problema que el cepellón se haga fuerte y que el cepellón esté comprimido, que esté muy. Eso es todo lo contrario. Es bueno. Esta es la forma de conseguir que la hoja sea como esta, por ejemplo. Muy pequeñita, muy pequeñita. Entonces, esta higuera tiene una hoja acorde con el tamaño. Luego, cuando tenemos un tamaño de higuera ya como este, que es un poco más grande, hay que dejar la hoja un poquito más grande. Tampoco hay que limitarla mucho porque cuando un árbol es muy grande, la hoja muy pequeñita no está tampoco en consonancia con la hoja, con el árbol. Entonces, mientras más grande sea el árbol, más grande la hoja, ¿eh? No hacer árboles muy, muy grandes con hojas muy pequeñitas. Y ni al contrario tampoco. Árboles muy pequeñitos con hojas muy grandes. Pues tampoco. Quiere decir que la hoja siempre tiene que estar acordes con el tamaño del árbol. Y estas higueras, como son pequeñitas, pues tienen que tener una hoja muy pequeñita. Y las consigo, yo particularmente las consigo, manteniendo la planta mucho tiempo, muchos años dentro del tiesto sin trasplantarla. Cuando yo trasplante esta higuera, la trasplanto, limpio el cepellón, corto raíces, la vuelvo a meter otra vez, vuelvo otra vez a pegar un tirón fuerte y vuelvo a sacar otra vez hojas grandes. Entonces es limitarla. Limitar. La higuera necesita mucha limitación en el crecimiento. Hay que limitar el crecimiento para que no haga hojas pequeñas, porque si no, es normal que una higuera sea de hoja grande, natural, es un árbol que tiene hojas muy grandes, natural, entonces tiende a sacar las hojas grandes siempre. Pero para esto tiene que tener mucho espacio y mucha facilidad para crecer. Entonces, si limitamos el crecimiento, estamos limitando la hoja, ¿eh? Es mejor nada de desfoliado y la poda, la necesaria. Cada año hay que podarla, despuntarla para que vuelva a brotar. Y cada vez que le pegue una rotación, será la rotación más débil y sacará la hoja más pequeña, ¿eh? No pegará esas rotaciones tan fuertes. Son las rotaciones fuertes solamente se utilizan para fortalecer lo que es el cepellón de abajo, de raíces. Cuando queremos raíces, hay que dejar crecer ramas muy fuertes. Una vez que tengamos el cepellón ya conseguido, limitar luego el tiesto, limitar el tiempo espacial, el tiempo de trasplante, todo lo posible. Mientras más, mejor. Mientras más tiempo lo tengamos en el mismo tiesto sin trasplantarlo, más pequeña se hace la hoja. Este es el mejor sistema que hay para esto, para lucir. Por eso yo tengo muchas higueritas con la hoja tan pequeñita, pero es porque he llegado a la conclusión, es que se acabó los trasplantes, porque yo antes tenía la costumbre de trasplantar cada 2 años, porque claro, cuando empiezas, te explican que los bonsái necesitan sacarlo cada año, podarlo, podarle las raíces, podar la copa, para hacer y trasplantarlo cada año, cada año. No es necesaria la higuera, es todo lo contrario. Es todo lo contrario, ¿veis? No trasplantarla, no trasplantarla. O trasplantarla cuando ya sea, ya veas que la higuera ya empieza a perder fuerza, que la higuera ya tiene problemas para seguir sobreviviendo, entonces hay que hacer el trasplante. Pero mientras tanto, no trasplantar, no trasplantar la higuera. No hay que trasplantarla porque ya vemos cómo vas, te encuentras por el campo y te encuentras una higuera en lo alto de una roca, en un agujerito, una rendija de esta en una roca, ahí te sale una higuera y ahí se cría la higuera. Entonces, por tanto, el espacio, hay que olvidarse del espacio. Menos espacio, más limitación en el espacio. En el espacio de cultivo,
de sustrato, menos sustrato, limitar sustrato y espaciar mucho el tiempo de trasplante. Mientras más tiempo en el cacharro, estoy seguro que vaya a conseguir todo, vaya a conseguir que se hagan unas hojas diminutas en la higuera, ¿eh? Por tanto, bueno, si os ha servido de algo, este vídeo lo he hecho porque me lo ha pedido, me lo ha pedido José MM, ¿eh? Me lo ha pedido que lo hiciera y digo, bueno, pues se lo voy a hacer porque sus deseos son órdenes para mí. Y yo para mis suscriptores y los no suscriptores, pues si me piden algo en especial, pues lo hago porque no me cuesta nada, porque lo que hago es eso, es querer mostrar mi experiencia y mi trabajo para todo aquel que quiera verlo. Por tanto, lo dejamos aquí y si te ha servido de algo, José, me alegro, ¿eh? Y ya me dirás cosas, si te ha servido o no te ha servido de algo. Por tanto, lo dejo aquí y hasta el próximo vídeo, que no os aburráis nunca y que sigáis viéndolo. Y muchas gracias y hasta el próximo. Ahora vamos a ver lo que nos inventamos de nuevo. Venga, muchas gracias y hasta luego.